¿Cómo están los jugadores? ¿Tienes a los 12 disponibles o hay un problema? Buenos días. Bueno, pues eu non sei se o dixo ano pasado, pero tamén quero reiterarme, porque estar aquí sentado ao lado de Jesús é unha honra tamén para nós. E por seguir co seu argumento, tamén ás veces, cando temos as cousas non as valoramos, e cando as perdemos, pois as botamos de menos. Non? E apoios como teu, non só o que faz co clube, sino o teu agarimo, todos estes anos para nós tamén é unha honra moi grande. Moitas gracias. E sí, tengo a todos bien, a los 12 jugadores. Bueno, por lo que dicen los propios jugadores, ellos defienden que después del partido del Bilbao hubo un cambio, el equipo ha dado un paso adelante después de aquel partido. Tú también decías la semana pasada, ¿no?, que el equipo había mejorado en algunas facetas. El otro día, sin embargo, pues faltó un poco más de acierto para estar más tiempo en el partido, teniendo su función en Gran Canaria. No sé si esto también lo habláis, como dices muchas veces, el tema del acierto no depende más que de seguir tirando hasta que entre, ¿no? Sí, el tema del acierto depende de eso. Además, bueno, podría reprochar a los jugadores a lo mejor, ¿no? Oye, tenemos que tirar más, tenemos que trabajar más, pero es que del primero al último echan muchísimas horas de trabajo extra, ¿no? Del primero al último. Henry, Cas, Breidon, Álvaro, Alex, podría decirlos a todos, ¿no? Echan muchas horas y entonces en ese aspecto lo único que queda es animarles a que sigan tirando, porque las van a acabar metiendo, ¿no? Pero en el análisis que tú haces, yo creo que hay una diferencia, ¿no?, en los dos partidos. En el de Barcelona, pues claramente es la falta de acierto, y en cambio en el de Gran Canaria son las pérdidas, ¿no?, que es un aspecto diferente del juego, que fue algo que mejoramos mucho el otro día, porque si no me equivoco acabamos el partido con 11 pérdidas, y como bien sabes, una es el salto inicial, que te cuenta como pérdida cuando lo gana el rival, y una zona que, bueno, pues bueno, tuvo 3 segundos y una décima en zona antes de que se la pitara. Por lo tanto, si reduces a 9 pérdidas, pues lo firmaba ahora para todo lo que resta de temporada y el resto de mi carrera, ¿no? Perder 9 balones en un partido. Simplemente lo que nos faltó fue anotar. Por eso decía al acabar el partido que estaba contento de todo, menos del resultado, ¿no? Pero lógicamente, para abatir a un equipo como era el Barcelona, ¿no?, no solo valía con estar bien en el aspecto defensivo, sino que tienes que meter, ya no las fáciles, sino también algunas de las difíciles, y yo creo que fallamos muchas fáciles. Supongo que estos días has tratado sobre todo de hacer énfasis en esas cosas que el equipo está haciendo bien en los últimos partidos, ¿no? Porque lo que dices, el otro día las pérdidas se controlan, más seguir en esa línea, que realmente el equipo necesite ahora, pues aparte del acierto, lo que decías, está defendiendo bien. Tengo nada más que añadir. Insistir en lo que hacemos bien, seguir insistiendo en esto, porque hay que ser justo con el discurso y hay que ser coherente con el discurso. Y si el discurso habla del esfuerzo, a lo mejor de ti, bueno, pues en eso no les puedo decir nada, porque por querer no ha sido. Entonces, insistir en esto, porque estoy convencido de que acabaremos anotando, ¿no? Lo que no podemos es bajar ahora, bueno, pues en ese paso que hemos dado hacia adelante, como bien dices, también lo dicen los jugadores, y seguir trabajando para mejorar, porque defendiendo así al final acabas ganando. Defendiendo así, perdiendo 9 balones, acabas ganando. El otro día estamos, pues no sé, 36 minutos, ¿no?, en el partido, me parece que era, o 35 y pico, el 59-59, si no me equivoco. Pero bueno, 2-3 acciones malas por tu parte, una pérdida en antideportiva, el triple que te mete en el último segundo, no sé qué, pues el partido se dispara a una distancia que yo creo que no refleja lo que pasó. Defensivamente en Gran Canaria estuvimos también muy bien, pero claro, 24 pérdidas son muchas pérdidas, ¿no? Es una cifra que fue la cifra récord para nosotros de toda la temporada y casi el doble de lo que promediamos. Bueno, a ver si somos capaces de tener bueno, pues la intensidad defensiva que estamos teniendo,
es reducir el número de pérdidas y mantenerlas y añadir acierto, porque por ahí es el camino, no hay otro. Claro. No, costar no, porque ellos son muy inteligentes y como bien sabes, aparte del lenguaje verbal, pues hay otros lenguajes, ¿no? Si entonces tú le pides una reacción al equipo en un aspecto determinado y te la dan, como es el caso, y ellos reaccionan, pues yo estoy contento porque la respuesta es la esperada, ¿no? Entonces, en ese aspecto no tengo mucho que decirles. Pero ellos saben también, como yo, que entrar en elucubraciones de carácter general, tan globales, ¿no? De es que pasa aquello, pasa. Bueno, pues dos cosas que me oís repetir siempre, hasta la saciedad, porque además creo en ellas, es lo que depende de nosotros. Y la siguiente acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué está en nuestras manos para mejorar nuestra situación? Pues no está en Andorra, está en el entrenamiento esta tarde. Esta tarde entrenar. Y dentro del entrenamiento, si tienes un error ofensivo, inmediatamente a la siguiente acción, que es la defensiva, vamos a hacerla bien. Y solo preocuparte por lo que depende de ti. Lo que depende de nosotros es pues entrenar bien, trabajar bien, etcétera, etcétera. Porque esa ha sido la receta que siempre nos ha funcionado. Y es más, es que es la única que hay. Y en ese aspecto, pues estoy contento. Me da rabia porque yo creo que si en Gran Canaria hubiéramos tenido menos pérdidas de balón, pues posiblemente hubiéramos ganado, pero ahora entrar en esto no es, es como, pienso que lo que tengo que pensar es que hoy por la tarde, eso es lo que te digo, volvemos a entrenar y convencerlos, que yo creo que lo están, de seguir trabajando y seguir haciendo las cosas, porque es lo que nos queda ahí. Y lo único que he aprendido todos estos años, bueno, lo único, he aprendido muchas cosas, pero algo que sí he aprendido es que todo es tan largo y todo cambia tan rápido y, ¿sabes? Entonces, lo único que me vale es pensar en lo que depende de mí, lo que yo puedo hacer, lo que podemos hacer como equipo, centrarme en lo inmediato es ahora, el ya, el presente, y todo lo demás dejarlo para las conversaciones de bar. Es que no es necesario, no tengo que hacerlo, es como si me preguntas si tengo que pedir un despacho para trabajar, ya lo tengo, está ahí, y los refuerzos del equipo no es algo que dependa de que yo lo pida o no lo pida, sino que depende, bueno, no depende, nosotros siempre lo decimos, estamos permanentemente abiertos a mejorar el equipo si se dan las condiciones. Lo que yo sí sé, y os lo digo siempre, es que el club trabaja permanentemente en esas tareas o en ese ámbito, y si cuando sean las circunstancias de que algo puede incorporarse al equipo, pues lo hablamos y lo analizamos, y hay algunas que trascienden porque se acaban concretando y hay otras que no, porque entendemos que no se mejora el equipo, pero esto es una dinámica yo creo que mucho más frecuente de la que trasciende. Yo hablo muchísimo con el director deportivo, con José Luis, hablo todas las semanas, por no decirte todos los días, y es nuestra obligación, porque ya no solo se trata de reforzar el equipo, es que tenemos que estar preparados para que ocurra una lesión, y si ocurre una lesión o hay un problema grave, venga, pues ahora vamos a ponernos y vamos a empezar de cero. No, tienes que estar preparado para ese escenario, pero esto ha sido desde el minuto uno, y siempre es así. O sea, por eso no es necesario, ¿sabes? Porque yo entiendo tu pregunta de, oye, tienes que mejorar el equipo.
El equipo no es una cosa que dependa de esto. Se iba a cambiar la pregunta. ¿Vos, el entrenador de Obradoiro, cree que este Obradoiro necesita algún refuerzo? Yo lo que creo, fundamentalmente, que necesitamos es rendir con más regularidad en determinados puestos, ¿no? Y espero que lo consigamos. Eso sí que nos falta, ¿no? Pero también la experiencia me ha dicho que porque cambies algo, eso no implica que vaya a mejorar el resto, ¿no? Yo lo que creo es que hay que insistir en los que están aquí para que den lo mejor de sí. No lo den por un tema de voluntad, porque no es un tema de voluntad. Los jugadores no se levantan para tirar y fallan a propósito. Ah, no la quiero meter. No es eso, ¿no? Entonces, realmente la gran preocupación que tiene Moncho Fernández, el entrenador de Obradoiro, es que estos 12 tíos que tengo a mi disposición rindan lo mejor posible. ¿Que Andorra viene a estar? ¿Que se ha cambiado? ¿Que se ha cambiado en algo? Bueno, sí, se ha cambiado en cosas porque tienen un roster muy amplio que por motivos, bueno, que han ido incrementando a lo largo del año por motivos de lesiones, fundamentalmente. Entonces, es un roster muy cambiante, ¿no? Jugadores que entran y salen por esto, por temas de lesiones, COVID, etcétera, etcétera. Entonces, en función de los actores, pues siempre cambia la partitura, ¿no? O la ejecución de la partitura. Pero realmente el estilo de juego que siguen manteniendo es muy parecido al que tenían. Lo que sí es cierto es que han incrementado sus prestaciones ofensivas, claramente han aumentado la productividad, están más acertados, y eso les ha permitido ganar partidos muy importantes, ¿no? Juventud o Real Madrid, por poner un ejemplo de los que lleva David al cargo del equipo. Pero lo que es la partitura, por volver con la metáfora musical, sigue siendo prácticamente la misma. Yo lo que creo es que han aumentado mucho sus prestaciones. Un equipo que corre mucho, que anota muchísimo desde las recuperaciones, muchísimo, el que más de la liga, que son muy, 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 muy peligrosos en la primera parte de la posesión, porque tienen muchos jugadores que pueden conducir y driblar, ¿no? Coinciden manejadores en la pista que prácticamente son bases, ¿no? Miller McIntyre o Hanna o Pauli son los tres, eso, lo que te digo, prácticamente bases. Cuando se incorpore Mekel, que se incorporará ya inmediatamente. Entonces, en esta primera parte de la posesión tenemos que tener mucho cuidado. Y luego, pues esta polivalencia de la que te hablo, jugadores que pueden jugar en muchos puestos diferentes, que se van alternando, y eso hace que no sea fácil para el rival ajustar. Y yo añadiría que es un equipo con mucho saber, con mucha veteranía, ¿no? Hay gente ahí que tiene mucha mili, ¿no? Mucho conocimiento del juego, de la liga, muchísimos jugadores con mucha experiencia que luego se les nota, ¿no? en el momento importante. Saben poner el balón en quién lo tienen que poner, si lo pasan. Un equipo que ha conseguido ahora mismo, pues, esa diferencia que implica entre perder por 3 y ganar por 4, que espero que son 3 canastas, pues ese aumento en las prestaciones ha hecho que hayan llegado muchas, o sea, hayan llegado las victorias, ¿no? Pero realmente en el libreto táctico pues no han cambiado tanto. En eso de que hablaste siempre de lo que depende de ti, pues, aplicando esa frase al espectador, al aficionado del Obradoiro, lo que depende del aficionado es animar y apoyar. Se viene el derbi, ¿no? Que esa chispa pues ayudó al equipo. Sí, mucho. ¿Te gustaría que ese derbi lo aplicase la afición, que volviese a llenar y volviese a animar en esa medida, ¿no? Sí, yo, de verdad, y no es una pose, yo no me atrevo a decirle nada a la afición. Siempre están ahí. Me parece que en la estudia que publicaba hoy, ¿no?, que somos la tercera pista con una mayor asistencia de aficionados, ¿no? Yo, la gente que viene y paga un abono y se acerca a SAR, lo único que puedo decir es gracias. Y si me preguntas
Si es importante su apoyo y su ánimo, te diría, fundamental. Y que la forma que, en la que intentaremos que nos, bueno, pues provocar ese ánimo y ese orgullo, esas ganas de estar con nosotros, es con nuestro esfuerzo y con nuestra pelea. Pero, ¿qué le voy a decir yo a la gente que viene aquí? Pues nada, gracias. Y además que siempre que necesita muy poco para que se encienda la chispa, ¿no? Aquí en SAR. Y si son importantes, pues lo dicen cada día los jugadores, son fundamentales, son básicos, una parte clave de nuestro éxito, pero clave. Y cuando estamos en casa y sentimos el apoyo de la gente, pues es, claro, te da ese esfuerzo extra, energía extra, pero repito, yo creo que tenemos que conseguir que sea bidireccional, ¿no? Nosotros también tenemos que dar, como está, que creo que estamos haciendo, para que la gente nos anime y se lo devolveremos con creces. Pero decirle algo, eso, gracias por venir. ¿Se explica por ahí la diferencia esta temporada del equipo? Bueno, no sé si en rendimiento, pero sí en cuanto a resultados en casa y fuera, o puede haber algo más? Mira, yo creo que os doy esta respuesta todos los días en las ruedas de prensa y estaréis cansados de mí, pero es que es muy difícil hacer este tipo de análisis porque, por ejemplo, en verano es cuando hay más incendios forestales, ¿no? Y en verano es cuando se consumen más helados, ¿verdad? Los incendios no se producen porque la gente tome helados. Y a veces tenemos que hacer asociaciones que son incorrectas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, no soy capaz de hacer esa valoración. Sí soy capaz de hacer una valoración de aquí perdimos estos balones, o aquí metimos estas canastas, o aquí nos ocurrió esto. Pero hacer una valoración tan generalista, porque además tendemos a olvidar muchas cosas. Tenemos a olvidar que hemos tenido gente 3 meses fuera, tenemos a olvidar que, por ponerte un ejemplo, el partido de Andorra, en la comida Henry se puso mal y tuvimos que jugar con un 3 en el 4, 30 minutos, y esto se va olvidando y va quedando ahí, y se olvidan estas vicisitudes. Entonces, si los equipos no tuvieran vicisitudes, no solo Obradoiro, sino todos los demás, ¿no? Pues a lo mejor se pueden hacer valoraciones de ese tipo porque partes de los mismos parámetros, pero es que no partes de los mismos parámetros. Es que ha habido muchos encuentros en los que hemos ido con jugadores con un entreno, o hasta hace pues un mes prácticamente no habíamos entrenado todos juntos, y duró muy poco, porque enseguida aparecieron más cosas. Entonces, hay tantos factores que influyen en que ganes por 2, por 3, por 4, que cambia todo. Si tuviéramos 2 victorias más, por ejemplo, 3, pues diríamos, qué bien, ¿no? Vamos, y esto, ¿no? Y 2 o 3 victorias más es meter un triple, un tiro libre, aquel balón que pierdes. No, me escapo de esas valoraciones porque normalmente hacemos relaciones que suelen ser incorrectas. ¿Más preguntas? Comenzamos rueda de prensa.